Gracias a nuestro control. Buenas noches. Muy amable, señor. Buenas noches para toda la gente linda que llega a la sintonía de Radio Única aquí en Bogotá. Y un saludo gigantesco para toda la gente a través de radiocronos.com.co. Aún hay muchos oyentes perdidos aquí en Bogotá. El programa sale a esta misma hora en Radio Cronos para Cali, Medellín y para todo el mundo. Voy a hablar un poquito esta noche, hacemos un collage de cosas mágicas, pero antes varios comentarios. El primero, el programa de la radio AM solo es en la ciudad de Bogotá y bueno, la idea es que vayamos haciendo la transición a Radio Cronos. Mucha gente está peleando por ese tema, que cómo, por qué, que no sé qué, que sí sé cuándo. El asunto es solamente muy simple. Todas las emisoras AM, todas las emisoras FM, todo el mundo está en este momento haciendo la transición al sistema online. Así que no es una cosa solo de capricho, sino también es ir con la tecnología. Pues a través de Radio Cronos se encuentran muchos programas, se encuentran variación, encuentran música, pueden repetir los programas, pueden interactuar. Hay muchísimos elementos que les permiten muchísimas más cosas que solamente el programa tradicional a través de la radio AM. En la ciudad de Cali, Medellín y resto de Colombia, solo a través de Radio Cronos, igual para todo el mundo. En muchos oyentes, Omar, ¿cómo hago para hablar con usted? Mario está creando un correo especial para quienes quieran tener consultas conmigo a través de la red internet. Solamente puedo atender el día martes de 1 a 5 de la tarde. Infortunadamente no tengo más tiempo. Lo otro, algunos oyentes requieren de algunas soluciones para sus problemas. Un oráculo no le puede dar soluciones a sus problemas. Quiero aclarar esto públicamente por los oráculos que se hicieron, que ya se están entregando, y algunos oyentes, Omar, pero es que yo quiero son soluciones. El oráculo no da soluciones, el oráculo mira el problema que puede estar pasando. Por eso las personas que adquirieron los oráculos tienen derecho a 2 consultas gratis por medio electrónico durante todo el año. 2 consultas no más. Con el ánimo ahí sí poderle decir esto o esto, esto es lo que debe hacer. Hay muchísimas cosas del mundo mágico. Y algunos oyentes quisieran tener un conocimiento muy vasto sobre una cantidad de rituales, fórmulas, secretos con los cuales realizar determinadas cosas. Y esto se maneja una serie de sentimientos y de altibajos. Esto es muy importante tenerlo en claro. Cuando una persona piensa en otra, está fundida con otra emocionalmente, se va a interpretar lo que hay en la mente de la persona. Puede que usted esté bien o se sienta bien, pero está pensando a toda hora preocupado por una persona que está mal, lo cual quiere decir que su energía es igual a la persona en la que usted piensa. En el mundo de la magia, sin entrar a discusiones o polémicas raras, porque son puntos de vista y no hay una verdad, es importante evaluar algo. Usted, amigo mío, no se conoce a usted mismo. Usted nunca se ve, de hecho, muy pocas veces sabe cómo es su espalda. Si yo le digo o le pido, le sugiero que me diga exactamente cómo son sus piernas por detrás, o cómo es su espalda o su cabello, ¿qué me diría usted? De hecho, le es hasta difícil poder recordar exactamente cómo es su rostro. De pronto la imagen de un espejo, una fotografía, pero realmente no tiene una información de sí mismo. Pero si le pido que recuerde el rostro de la persona que usted ama, le queda más fácil. O recuerde el rostro de su mamá, o recuerde su automóvil. Lo mismo pasa con el pensamiento.
Y lo mismo pasa con los rituales de magia y lo mismo ocurre con el oráculo. Cuando uno no piensa en uno mismo, simplemente la energía que uno tiene se la irradia a otra persona, a otro ser o a algo más. Por eso el mundo de la magia tiene leyes y es algo complejo para esto. Dentro de la magia existe solamente dos situaciones específicas que son la vibración de la intención. No más. Y solo hay dos intenciones. Una intención es de construir y otra intención es de destruir. Aunque en lo profundo de la magia, las dos situaciones se anulan produciendo una sola que se llama transmutación. Eso pasa en la magia. Una magia destructiva, si la persona que recibe una magia destructiva transforma esa energía, la transmuta, pues simplemente lo que le han irradiado ha sido más energía y puede progresar. Porque una influencia mental, por ejemplo, hay cosas muy simples. Todos conocemos los escarabajos o cuaresmeros que van a salir dentro de unas 2 semanas y vamos a verlos revolotear por tan solo unas 50 horas. No viven más. Si yo tomo un escarabajo de los que ya parecen muertos, ustedes saben que el escarabajo se alimenta de excremento. Y mi deseo es generar una energía sobre una persona que habla muchas bobadas o dice muchas cosas, una persona chismosa, una persona que le gusta crear enredos, que le gusta crear problemas. Y uno dice, venga, yo quisiera como que esa persona se callara un poquito. Pues que tengo que conseguir una fotografía de esa persona, o tengo que conseguir sobrados de la comida de esa persona, o necesito, aún con el nombre de esa persona y la imagen de su cuerpo, y puedo con ese escarabajo crear un cierre donde la persona va a comenzar a sentir que cada vez que vaya a contar chismes, enredos o cuentos, empieza a tener un olor horrible en la boca. Todo eso se hace en la magia. Vuelvo a mi tema para no ir muy lejos. Muere el presidente Hugo Chávez. Se hacen unos comentarios raros, extraños, tratando de justificar todo esto. Sin embargo, lo que la gente ignora es que en una fecha muy mágica, como fue a finales de octubre, se hizo un ritual de necromancia al sacar los restos de Simón Bolívar y se hizo algo que no estuvo bien hecho. Y esa energía está cobrando un precio muy alto. Los oyentes que hayan seguido los programas recordarán cuando hablamos del tema de cómo todo esto sigue creciendo como una especie de maldición y van a pasar muchas cosas más en Venezuela y ya se darán cuenta. Esto no es sino la punta del iceberg de todo lo que viene en camino desde que se presentó ese momento. ¿Puede uno utilizar la magia para tener fortuna? Claro, es que la primera ley de la magia es aprovecharla para uno mismo. Hay mucha gente que va a unos sitios bien horribles, bien cochinos, bien tenaces, hediondos, sucios, con unas cosas impresionantemente malas, en unos lugares por allá todos oscuros, en unos escritorios, una cosa supremamente maluca. Y van a ir allá a pedir que les ayuden para que les vaya bien en su vida. O la gente que de pronto puede decir, venga, yo voy a decirle un número. Venga, si usted puede decir un número, ¿por qué no se ha ganado un chance? ¿O por qué no se ha ganado una lotería? ¿O por qué no se ha ganado algo? No, porque es que eso está prohibido para mí. Eso es mentira, es un carretazo. Si uno sabe algo, pues úselo en su beneficio. Simple. Amigo mío, existen 1,000,000 de rituales. Todo lo que pueda pasar por su imaginación y por su mente. Y se pueden convertir en realidad. No necesitamos de cosas suntuosas ni costosas. Necesitamos de las cosas simples de la vida. Necesitamos de elementos muy tranquilos que reciban la energía mental y esta a su vez actúe.
Por ejemplo, hay un ritual muy antiguo de las abuelas y de las brujas que consistía en tomar las lágrimas de una persona que estuviese llorando de felicidad, el pañuelo de una persona que llora de felicidad. ¿Qué tiene ese pañuelo? Energía de felicidad. ¿Y qué hago con él? Un extracto. ¿De qué? De felicidad. Y lo mezclo con miel. Y lo mezclo con polen. Y le doy vida. Y esa esencia o ese perfume, cuando yo lo use, ¿qué va a traer? Felicidad. Porque es la ley de la atracción de lo semejante. En su caso contrario, igual puedo tomar las lágrimas de una persona que está llorando de dolor porque alguien se le murió, porque quedó sin empleo, porque le traicionaron, porque le causaron problemas. La mezclo con ajenjo, la mezclo con gotas de lluvia, la conjuro, la activo. Cuando una persona usa eso, ¿qué va a traer? Tristezas, dolor, sufrimiento. Pero si una persona maneja la energía mental, maneja su interior, pues va a superar cualquier situación y va a manejar y va a anular cualquier influencia psíquica. Un objeto por sí solo, exceptuando algunos elementos de la naturaleza que son totalmente destructivos, una piedra por sí solo no hace nada. Pero qué diferente es cuando yo esa piedra la maldigo y le dejo una energía. Tenemos un ejemplo de esas piedras malditas, como es el diamante Job, el diamante Esperanza, un diamante muy valioso que fue dividido en dos. Originalmente era un diamante en un templo de Buda que fue encontrado en un río. Allí se lo robó un sacerdote, este se lo empezó a vender a mucha gente. Los monjes maldijeron el diamante. El sacerdote que lo había robado murió arrollado por un carruaje. El que lo comerció también se murió. Y de ahí para abajo empezaron a morirse todos. Juana de Arco, Luis XV, una cantidad de gente del medioevo. Todos los que iban teniendo el diamante Job se murieron. ¿Por qué se llama Job? Porque este diamante llegó a manos de un brujo y él dijo que para quitarle la maldición lo partió por la mitad. Y a él no le pasó nada. El último que se acaba de morir con el diamante Job fue uno de los vigilantes que se puso a limpiarlo. Y ahí tomó su nombre, el diamante Job. Una mitad está en Estados Unidos, en uno de los grandes museos. Y el otro, la otra mitad, se dice que venía en el Titanic, en la caja fuerte. ¿Puede ser un diamante tan fuerte, tan hermoso y tan maldito? ¡Claro! Es el poder del pensamiento. Ahora bien, para los creyentes que me molestan mucho, la gente que se dedica a tener creencias más no fundamentos y razones, en las creencias de la Biblia aparecen muchas maldiciones. Y entre ellas hay una que sobresale y que ha sido utilizada para mostrar un poder. Es la parábola de Jesús maldiciendo la pobre higuera. ¿Qué culpa tiene la pobre higuera de que a Jesús le haya dado hambre y le hayan dado antojos de comer higos en la época donde no hay higos? Entonces él, por mostrar su poderío delante de los demás, entonces le dice a la higuera: yo te maldigo por no tener higos y sécate. Y al otro día pasaron y la higuera estaba seca. ¡Wow! ¡Qué poder destructivo! Eso es muy fácil de hacer, eso es del curso Kinder de magia. Otra cosa diferente sería que le hubiese dicho: no tienes higos, mañana cuando pase tendrás higos y estarás florecida. Eso sería construir, ¿no? Entonces hay muchas fórmulas para construir o para destruir, para quitarse uno. Los sentimientos son cosas serias, está la venganza, está la traición, está el engaño, está el timo, y la gente sufre. Y uno dice: hombre, pero yo quisiera ver que alguien pague algo de todo el daño que ha causado. Eso es muy fácil.
Recordemos un poquito para todos los oyentes que les gusta el cuento de la magia. Antiguamente, siendo la magia perseguida por la iglesia, castigada con la pena de muerte, las brujas empezaron a recurrir en el libro de las sombras a una serie de temas. Entre estos temas aparece el disfraz que se le coloca a algunos productos para evitar o para disfrazar, como en la alquimia, el contenido real. Entonces los ojos del dragón rojo, los ojos del dragón azul, la sangre del dragón verde. La sangre del dragón verde es conseguir un grillo, utilizar sus jugos para escribir sobre un pergamino tres palabras, dejarlas en un lugar para que la gente tenga que marcharse de allí, más o menos, la idea. Y sí, porque ¿dónde va a conseguir uno los ojos de una serpiente verde o azul pollito? No, es la forma de disfrazar la magia antigua. Hemos hablado de la arena de fuego. Entonces uno caracoles y que es la arena de fuego. Ah, bueno, todo eso. Pero en Wicca de Venecia están todos los productos que la gente necesita ya preparados y activados. ¿Cómo se llama activar algo para darle vida? Se llama animismo. El animismo se inicia cuando uno es niño y le regalan, por ejemplo, un muñeco o un juguete o un carro o un superhéroe, y la persona comienza a darle vida. La niña le da vida a su muñeca, el niño le da vida a su superhéroe, y empieza a animarlo y genera una dependencia psicológica impresionante de ese objeto. Eso es animismo. Se le da vida a algo. En este momento el científico, bueno, científico no, pseudocientífico, charlatán, que habla mucha carreta y que no sirve para nada según la ciencia, el doctor Masaru Emoto ha demostrado que esta energía mental anima el agua, le da vida al agua y cambia las moléculas de agua. Así funciona más o menos. Quiero contarle a todos los oyentes lo siguiente: mañana jueves, viernes y sábado, y vamos a hacer algo en Wicca, la Escuela de la Magia, para que todo el mundo, le doy gracias a todas las personas que me escriben y que han logrado comenzar a hacer muchas cosas con los libros, a trabajar con esto, a ayudar a otras personas. Voy a hacer una locura este fin de semana. Vienen nuevos libros, vienen muchísimas cosas durante el año. Viene el libro del Duat, que trae unos conjuros bastante complejos. Viene el libro de hipnosis, viene el libro del elemento agua, viene el libro del elemento tierra. Ya tenemos aire y fuego, viene el libro de la tierra, viene el libro del agua para hacer todos los rituales con ellos. Vienen los libros de cómo se hace magia dentro de los sueños, cómo se influyen los sueños de otra persona, cómo se influyen los sueños de uno mismo. Viene el libro de la transmutación. Vienen muchos libros de magia. Voy a invitar a todos los oyentes que no los tengan. Mañana, el viernes, el sábado hasta las 3 de la tarde, en Wicca se van a dejar todos los libros. Cuando digo todos, son todos con el 50% de descuento. Realmente lo que queda de los libros son muy poquitos, de los libros de papel, todos los libros con el 50% de descuento. Todos, cuando hablamos de todos es todos, no hay ninguno que se excluya. Esto es con el ánimo de que algunas personas aprovechen esta promoción, quienes no lo tengan, y logren tenerlo. El único regalo adicional es el ritual que hay en este momento. Y algunos objetos que quedan del baúl de la abuela. Cuando llega la primavera, llega la época de la cosecha, llega la época de la primera energía de la vida, y es cuando simplemente uno transforma. Así que voy a invitar a todos los oyentes en Bogotá, Cali, Medellín, a que se dirijan a Wicca
y quienes estén fuera de Bogotá se comuniquen con Junior, servicio a domicilio 703 o servicio de envíos mejor 703-0251. Estos libros están ayudando a mucha gente. Hay mucha gente que ha empezado a trabajar con ellos, no solamente en España, también en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en México, y personas que se han dedicado a leer y han encontrado algo diferente a lo que comúnmente se conocía. Y le doy gracias a los oyentes que me escriben. Este tipo de libros no fue fácil hacerlo, y fue hecho algo muy completo para que usted logre beneficiarse de todo esto. Y pueda, que es la idea y la intención de este tipo de conocimientos, que usted ayude a otra persona. Así que la invitación es mañana, no queda para muchos oyentes, queremos claudicar, liquidar todo ese tema. Es mejor que los libros queden en manos de las personas a tenerlos amarrados o guardados en una bodega. Se llama La Mutación de la Vida. Así que la invitación para los oyentes, de buenas la gente que lo adquiera, algunas personas apartaron los libros, no los reclamaron, y bueno, pues eso les corresponde a las demás personas. Los libros son para que el mundo los lea, no para guardarlos en una bodega. Así que la invitación para todos los oyentes, los afortunados, este fin de semana a partir de las 9 de la mañana, mañana ya cuando entramos al filo del fin de semana. Los libros, el libro El Herbolario 2 y 3 ya viene en camino, igual que el libro de hipnosis. La semana entrante, lentamente, voy a decir aquí en la radio en qué lugares, en qué sedes se les entregan los oráculos que se han hecho. Hay muchas personas que escribieron y que enviaron esto para los oráculos que realmente viven situaciones muy complicadas. Algunas personas que ya se les ha entregado: Omar, pero lo que yo quería es que me diga qué tengo que hacer. El oráculo no dice eso. ¿Cómo lo hablamos en el oráculo por la mañana en la radio? Pero el que les entrego es más concreto, más profundo. Por eso cada persona que adquirió el oráculo tiene dos consultas gratis que puede usar en dos momentos del año. Y en esa consulta sí se le dice lo que debe o no debe hacer. Algunas personas el oráculo no les contesta, y puede obedecer a muchas situaciones. No quiero pasar por el tema de, hombre, no le contestó el oráculo, pero venga, yo le escribo cualquier cosa. No, porque no engaño a nadie, eso no es, ni va conmigo. Cuando el oráculo le dice no le contesta, no contesta, no contesta, no hay información, invito a esa persona para que utilice una de sus consultas y hable conmigo a través del correo electrónico. La idea es darle pautas de qué está pasando o qué sucede o qué ocurre. Pues bien, la invitación para todo el mundo es mañana a todas las sedes de Wicca a partir de las 9 de la mañana. Todos los libros con el 50% de descuento. Quiero darle las gracias a algunas personas que trabajan con diferentes coven del mundo de la magia, que han estado mirando lo del libro de Intersignos del Zodiaco, y cuando se han puesto a ver esta otra perspectiva o este punto de vista, que la naturaleza no es ni tiene una base vertical de separación. Se termina un signo del zodiaco en los 30 grados del sol, por decir algo, Aries. Llegó el día final del signo, 30 grados de Aries. Ah, bueno, hoy es Aries, hoy se acaba Aries. A las 12 de la noche, como una cuchilla que lo corta. Y al otro día por la mañana ya amanece Tauro. No, así no funciona la naturaleza. Eso no es que yo conocí una mujer hoy y mañana ya es mi novia y pasado mañana ya, mejor dicho, todo en un segundo. La naturaleza tiene un vaivén suave, se filtra suavemente en los cambios. Cada estación tiene un inicio, como ahora el inicio de la primavera,
llegaremos al 21 de marzo y tendremos el equinoccio de primavera, el punto más alto de la primavera, y posteriormente comienza a descender y a filtrarse, va dejando de ser primavera y va aumentando el verano, pero eso es algo muy suave. Es como el día y la noche durante todo el año. Tenemos horas de luz y horas de oscuridad, pero es tan suave el cambio que ni siquiera lo sentimos. Vámonos para el break, ya regresamos. Gracias a nuestro control retornamos en la Escuela de la Magia. Una de las cosas interesantes de aprender algo de magia radica en lo siguiente: mire, no voy a ser ave de mal agüero, sino algo que dice el oráculo y que se ha confirmado aún más esta semana, cuando en menos de 10 días dos banqueros, dos personas que manejan las finanzas, la bolsa, completan ya 7 los suicidios de banqueros. Uno puede decir, bueno, es que ellos pertenecen a una secta satánica de pactos con algún mal y ahora se encuentran en una situación tan grave que tienen que suicidarse, o se está produciendo un descalabro financiero en el mundo y antes de que pase una desgracia, pues esta gente prefiere suicidarse que aceptar el deshonor o la deshonra de haber cometido ilícitos o haber perdido una cantidad de dinero. Mucha gente no se da cuenta de esto, mucha gente no percibe y simplemente supone, no, pues los días son difíciles, el mundo está difícil, pero hay una corriente total y está pasando algo muy raro. Nunca en la historia de la humanidad 7 banqueros muy afamados, con muchísimo conocimiento de la banca, de las acciones, del intercambio, de la moneda, de las divisas, se han suicidado de esta manera. ¿Y cuántos más vienen? ¿Qué está pasando en el alma de ellos para tomar esta decisión? Amigo mío, este es el futuro. La iglesia, en su poderío de 2000 y pico de años, empieza a disolverse como un castillo de arena cuando llega el agua. Esta semana, tal como lo dijo el oráculo, volvió a comenzar los problemas con el Banco del Vaticano por la cantidad de dineros mal habidos. Y hay una situación complicada con la ONU, con el Vaticano, y se pierde todo ese concepto de divinidad que se tenía. ¿A qué va a recurrir el mundo y a qué está recurriendo el mundo? Otra vez, aquella persona como la mamá que ama a su hijo y que amablemente le da un consejo, una sugerencia de sabiduría, siempre buscando su bienestar, nunca generándole un problema. Lo guía, le indica con amor, con esa energía del espíritu. Las abuelas de la antigüedad, y aún las abuelas de hoy en día, en su corazón bondadoso, después de tener la experiencia de vivir, uno mira a una abuela y la mira a esa persona de tal amor, de tal inocencia, de tales virtudes. Pero eso es mentira, eso es un engaño. La abuela también fue joven, la abuela también tuvo muchas cosas y escondió muchos arroces en bajito entre la alacena y la cocina, y llegó a vivir muchos secretos y vivió una cantidad de situaciones afectivas, económicas, de enfermedades. Pero lo más importante, sobrepasó todas esas etapas y adquirió la sabiduría de la vida. Y por eso las abuelas hablaban tanto y hablan tanto y orientan, porque ya vivieron, conocieron, experimentaron, saben qué es. Entonces el mundo vuelve a este tipo de conocimientos, y lo que tratamos de hacer en Wicca, la Escuela de la Magia, es sin imponer un concepto, sin imponer una verdad, es que usted aprenda a recordar lo que ya sabe, porque está implícito en su alma. Todo el mundo quisiera, y las personas de pronto que llaman quieren hacer rituales
ya, que mi vida me cambie en un segundo. No existe tal magia. No existe esa magia que uno pueda en un segundo hacer un clic y chasquear los dedos y transformar toda la vida. Todo tiene un suave vaivén. El asunto es comenzar a redireccionar la vida. Los rituales nos limpian de las energías acumuladas. Una mujer que tiene una relación sexual con un hombre casado y el hombre la noche anterior está con su esposa y tiene sexo con ella, le dice que la ama, que la quiere, que la adora, que sin ella no puede vivir, que lo es todo, que solo tiene ojitos para ella, que lo es todo en su mundo. Y el otro día a hurtadillas, mintiendo, va y tiene sexo con otra mujer que es su amante. Y por la noche vuelve y lleva sus energías a su hogar, y de su hogar le lleva energías a la otra mujer, o la mujer al hombre. En fin, se produce una transferencia de energías y se produce una unificación de energías. Ocurre que cuando la esposa se entera de toda la mentira y se entera del engaño, su energía de amor se transforma en rabia y en odio. ¿Quién va a pagar el precio de ese odio? La otra mujer. Y cuando la otra mujer empieza a sufrir y empieza a vivir un caos, es cuando proyecta la energía al hombre y el hombre empieza a vivir mal. Ok, tenemos un problema delicado de energías. Es cuando la magia nos ayuda a armonizar esas energías. Por una simple razón, amigo mío, la magia no juzga, no hace juicios de bueno o de malo. La magia simplemente fluye. No más. Por eso mucha gente que hace cosas ilegales también recurre a la magia para que le vaya bien. Y hay mucha gente muy buena que nunca recurre a la magia y le va muy mal. Ser bueno no es sinónimo de premios en la vida. Decir uno, no, es que yo soy lo más bueno de este mundo, yo trabajo duro para mantener a mis sobrinos, yo trabajo duro para mantener a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Yo respondo por la casa. Eso no es ser bueno, eso es ser bobo. Pero ¿cómo así si eso es amor? No, amigo mío. Darle a los demás no es ayudarlos. Es crearse un problema. Porque el día que usted no pueda dar, se convierte en enemigo. Igual que en el amor. No es que yo di tanto y mire cómo me paga. No porque usted no es empleado del amor ni está haciendo negocios con el amor. Si usted da es porque le nace dar en el amor. Pero cuando las energías se transforman, la situación cambia. Entonces vivimos en un mundo de mucha situación terrible, lo que está pasando hoy con los 7 banqueros que se han suicidado en menos de mes y medio. Y la escalada parece que va a ser muy larga. Nosotros habíamos hablado en un oráculo de suicidios colectivos y Mario me hizo caer en cuentas de eso hace aproximadamente unos 2 meses y medio. Que habíamos comentado el lunes en el oráculo. El oráculo ve cosas, pero no puede evitar esas cosas. Ahí es donde entra la magia. Todo el mundo puede hacerlo, esto no es un don mío, o es algo, no es que soy un iluminado, tengo un demonio de adivinación, es que, mejor dicho, una cantidad de tonterías. No, porque esto es inherente al ser humano, se llama reflejo de proximidad. Lo que uno hace lo puede hacer mejor cualquier persona, si aprende a navegar dentro de su mente. No más, el asunto aquí es entrar dentro de uno. Y entre otras cosas es relativamente muy fácil. Bien, en todos los libros está allí la información. 50% de descuento en todos los libros en Wicca. Esto de verdad es un regalo de amor
50% de descuento, la mitad de precio para que todo el mundo los tenga, más el ritual, los pocos rituales que estamos entregando en este momento, mañana en Wicca, en la Escuela de la Magia. Invitación para todo el mundo. Donde Junior, 703-0251, con las técnicas que él tiene, todo lo que es el cambio de esa bioenergía parásita que tienen muchas personas, desintoxicación del organismo. Por ejemplo, mira, hay mujeres que no saben una cosa. Cuando la mujer va con su novio o su amigo o su amante a una residencia donde hay una turbulencia sexual muy alta, piense que en la cama donde usted se va a acostar, en ese colchón, en esa cama, en esa habitación, diariamente en promedio hay 4 parejas diferentes. Y esas 4 parejas diferentes tienen una irradiación o humor. Y ese humor queda latente allí en ese lugar. El colchón no lo van a cambiar, le pueden cambiar sábanas. Pero el colchón no lo cambian. La pared no la pintan todas las veces. No, una pareja sale y lo máximo que cambian son las sábanas y ahí entra otra pareja y ya. Esa turbulencia de energía, cuando la persona empieza a sudar por el calor, por la excitación, por el momento, se abren los poros y no solamente ingresa una serie de alteraciones anómalas que hay allí, sino también hay un corte de su energía y se les pega la energía de las personas que han estado allí. Entonces piense por un momento energéticamente cuánto tiene de energía ese lugar. Si fuera todo de amor, todo muy bonito, uno dice listo, pero en esos sitios se manejan emociones muy difíciles, hasta prohibidas. Temores, ansiedad, angustia, miedos, sentimientos cruzados, infidelidades. Pues obviamente las personas salen contagiadas de ese tipo de energía que va a empezar a repercutir en su vida. Uno puede bañarse 1000 veces el cuerpo, pero igual hablamos de energía y la energía no se quita así. Y donde entra el mundo de la magia. La invitación para toda la gente mañana, mire, hay una serie de libros, Tantra, El Herbolario, la primera parte, todos los libros de magia, todos los libros que le pueden ayudar a mostrarle un camino, si usted se toma el tiempo de leerlos. Algunas personas quieren solamente rituales, y los rituales ayudan, mas no cambian la vida en un segundo, ni mucho menos. Esto no es una promesa, no es una falsa publicidad o publicidad engañosa. Mire, venga, que yo le garantizo que con este ritual mañana por la mañana usted amanece siendo un multimillonario, ya no tendrá enfermedades, ya su vida será mejor, le regreso al ser amado, le regreso al ser querido que se le fue porque usted se portó como un guachi. Uno puede cambiar eso, amigo mío, seamos objetivos, lógicos. Es como la gente que se la lleva 2000 años rezándole al cielo. Nunca le ha caído nada del cielo. Y una frase para bobos: ayúdate que yo te ayudaré. No, pues cuando yo me ayudo solito y me exijo, solo lo logro. Y no tengo que darle gracias a... No, ¿en qué me ayudó? A ver, ¿cuál fue la ayuda? Estaba en la quiebra, debía mucha plata. Logré trabajar muy duro, me exigí, aprendí a controlar mi dinero y logré pagar mis deudas. Fui yo el que trabajé muy duro para hacerlo. Cuando uno no reconoce sus propios éxitos, entrega su energía de poder a otro y lo hace más poderoso. Por eso la magia hay que saberla manejar. Estamos en el camino de aprender entre todos, porque no hay sabios, no hay maestros ni iluminados, porque si existiera un solo maestro, un solo iluminado, un solo ser de luz, un solo sabio, pues este sabio simplemente sabría y conocería la tontería que es tratar de mostrarle al mundo algo que el mundo no quiere ver ni le interesa. Esa es la diferencia. Yo no soy sabio ni maestro, me falta mucho por conocer y hasta ahora estoy aprendiendo en el camino de la vida.
Cuando hablábamos con Mario en ese oráculo, tal vez hace mes y medio, 2 meses, y hablábamos de suicidios que iban a ocurrir de manera casi colectiva, que estaba en el lunes por la noche. Era una forma como el oráculo mostraba lo que iba a pasar posteriormente. Vamos para 7 banqueros. No fue una secta, fue un grupo de personas que trabajan con las finanzas, quienes están suicidando. ¿Dónde está lo que ellos pensaban? ¿Por lo que ellos lucharon? ¿Qué debe estar ocurriendo de fondo que sea tan grave, tan supremamente grave, para que una persona tome la decisión de lanzarse de un 12º piso, de dispararse con una pistola de clavos el cerebro, de colgarse de un camino, de lanzarse a un abismo? ¿Qué pasaría en la mente de ellos un día antes del suicidio, una hora antes? A veces ignoramos que hay una bomba potencial en la mente de otra persona. Si ellos hubiesen podido recurrir a alguien que los escuchara, a alguien que no los juzgara, a alguien con quien poder dialogar, hubiésemos salvado una vida. Y como lo dice la lista de Schindler, de lo que pasó en el holocausto judío o nazi, quien salva una vida salva a la humanidad. Eso es muy cierto. Y qué bien por la gente que le nace. De hecho, es todo el mundo. La persona que estudia filosofía piensa en encontrar la verdad y en encontrar respuestas de la vida, para quizás buscar la forma de reorientar su propia vida y por ende la de los demás. Mucha gente que entra a estudiar psicología, uno, lo hace porque la psicología no tiene muchas matemáticas; dos, porque es relativamente simple; tres, porque, bueno, tiene una posibilidad de conocerse a sí mismo y de pronto, pues sí, ayudar a otras personas. La gente que estudia sociología trata de descubrir cómo funciona el entorno y el mundo. Tengo mis reservas frente al tema. Pues mirando lo que pasa en Venezuela en este momento, en Kiev, en otros lugares del mundo, pues la psicología social está totalmente equivocada. Y no se puede aplicar lo que uno conoce en la universidad, cuando le enseñan muchas cosas en el área de psicología y sociología, y empieza a mirar que la realidad es totalmente diferente, o la filosofía. Entonces uno empieza y todo eso lo interroga y todo eso le va dando experiencia y conocimiento. Pero hay que actuar, amigo mío, porque no hay ninguna carrera que solo la teoría le permita a uno enfrentar la vida real. Por eso es el mundo de la magia. Hay muchos rituales, hay fórmulas mágicas, hay fórmulas secretas, hay influencias psíquicas, hay influencias mentales a distancia, hay pócimas, hechizos, encantamientos, sortilegios, conjuros, animismo, hay invocación de energías, entidades, hay plantas, flores, frutos, aves, insectos, que son utilizados en la magia para crear mundos y universos diferentes. El asunto no es, venga, ¿qué hago yo hoy para solucionar mi vida?, sino, venga, soluciono mi vida y por ende la de los demás. Una persona en una familia que se levanta todos los días a trabajar, que se ve el progreso, que esa persona está haciendo muchas cosas, sin ni siquiera decirle a los demás de la familia, oiga, venga, haga lo mismo que yo. No, la gente empieza, oiga, empezó a trabajar, se compró un televisor, se compró ropa, se compró pantalones, se compró una mejor cama, al menos come bien. Lo primero que uno hace es ir a pedirle, oiga, me regala, me presta, me da. Pero si le dicen que no, ¿qué empieza a hacer uno? Venga, yo también voy a madrugar, yo también voy a trabajar, yo también voy a exigir, y empecé a cambiar a alguien por imitación. Los grupos que lanzan piedra, ¿qué hacen? Imitar. Pues amigo mío, la magia nos ayuda muchísimo a cambiar la vida. La invitación mañana para todos los oyentes en Bogotá, Cali, Medellín, a todas las sedes de Wicca. Visite a Wicca, dígale a las chicas que están allí en las sedes que les deje ver el baúl de la abuela, mete la manito y lo que saque es para usted.
en el baúl de la abuela. Más regalos para los oyentes, estamos en primavera. Donde Junior 703-0251. El trabajo de Junior es muy peligroso, es de mucho riesgo, ya que al liberar la energía de una persona se le puede pegar a él. Invito a los oyentes que vayan a ir allí, que sean lo más honestos posibles con sus propias energías, para que Junior sepa realmente con quién habla. Hay muchas personas que no les gusta hablar de eso, pero a veces es mejor. Algunas personas que han ido a mi consulta, que les digo no las atiendo, se ponen de mal genio. ¿Por qué? Porque la energía que trae es muy alterada y uno corre el riesgo de que esa energía salte, como le pasa a mucha gente. Por ahora, nos vamos. La invitación mañana, 9 de la mañana en punto, Venecia, Restrepo, calle 85, calle 45. En la ciudad de Medellín, con la brujita Cielo Martínez, que estará atendiendo este fin de semana, consultas con ella en la ciudad de Medellín. En Cali, con Bernardita, en la ciudad de Cali. A toda la gente linda, los invito también para que ingresen a www.radiocronos.com.co. Hay una cantidad de libros nuevos este fin de semana, con una promoción espectacular que allá está colocando Mario en la red internet para quienes la quieran. Nuestro control aquí en cabina, señor, muchas gracias, muy amable. A toda la gente linda, los invito para que ingresen a www.radiocronos.com.co. Por ahora nos vamos, nos vemos mañana. Pásela bien, pórtese mal. Chao. Se la irradia a otra persona, a otro ser o a algo más. Por eso el mundo de la magia tiene leyes y es algo complejo para esto. Dentro de la magia existe solamente dos situaciones específicas, que son la vibración de la intención. No más. Y solo hay dos intenciones. Una intención es de construir y otra intención es de destruir. Aunque en lo profundo de la magia, las dos situaciones se anulan produciendo una sola, que se llama transmutación. Eso pasa en la magia. Una magia destructiva, si la persona que recibe una magia destructiva transforma esa energía, la transmuta, pues simplemente lo que le han irradiado ha sido más energía y puede progresar. Porque una influencia mental, por ejemplo, hay cosas muy simples. Todos conocemos los escarabajos o cuaresmeros que van a salir dentro de unas 2 semanas y vamos a verlos revolotear por tan solo un sistema online. Así que no es una cosa solo de capricho, sino también es ir con la tecnología. Pues a través de Radio Cronos se encuentran muchos programas, se encuentran variación, encuentran música, pueden repetir los programas, pueden interactuar. Hay muchísimos elementos que les permiten muchísimas más cosas que solamente el programa tradicional a través de la radio AM. En la ciudad de Cali, Medellín y resto de Colombia, solo a través de Radio Cronos, igual para todo el mundo. En muchos oyentes, Omar, ¿cómo hago para hablar con usted? Mario está creando un correo especial para quienes quieran tener consultas conmigo a través de la red internet. Solamente puedo atender el día martes de 1 a 5 de la tarde. Infortunadamente no tengo más tiempo. Lo otro, algunos oyentes requieren de algunas soluciones para sus problemas. Un oráculo no le puede dar soluciones a sus problemas. Quiero aclarar esto públicamente por los oráculos que se hicieron, que ya se están entregando, y algunos oyentes, Omar, pero es que yo quiero son soluciones. Gracias a nuestro control. Buenas noches, muy amable señor. Buenas noches para toda la gente linda que llega a la sintonía de Radio Única aquí en Bogotá. Y un saludo regatesco para toda la gente a través de radiocronos.com.co. Aún hay muchos oyentes perdidos aquí en Bogotá. El programa sale a esta misma hora en Radio Cronos
para Cali, Medellín y para todo el mundo. Voy a hablar un poquito esta noche, hacemos un collage de cosas mágicas, pero antes varios comentarios. El primero, el programa de la radio AM solo es en la ciudad de Bogotá y bueno, la idea es que vayamos haciendo la transición a Radio Cronos. Mucha gente está peleando por ese tema, que cómo, por qué, que no sé qué, que sí sé cuándo. El asunto es solamente muy simple. Todas las emisoras AM, todas las emisoras FM, todo el mundo está en este momento haciendo la transición al SA. En el mundo de la magia, sin entrar a discusiones o polémicas raras, porque son puntos de vista y no hay una verdad, es importante evaluar algo. Usted, amigo mío, no se conoce a usted mismo. Usted nunca se ve, de hecho, muy pocas veces sabe cómo es su espalda. Si yo le digo, o le pido, le sugiero que me diga exactamente cómo son sus piernas por detrás, o cómo es su espalda o su cabello, ¿qué me diría usted? De hecho, le es hasta difícil poder recordar exactamente cómo es su rostro. De pronto la imagen de un espejo, una fotografía, pero realmente no tiene una información de sí mismo. Pero si le pido que recuerde el rostro de la persona que usted ama, le queda más fácil. O recuerde el rostro de su mamá, o recuerde su automóvil. Lo mismo pasa con el pensamiento, y lo mismo pasa con los rituales de magia, y lo mismo ocurre con el oráculo. Cuando uno no piensa en uno mismo, simplemente la energía que uno tiene es. El oráculo no da soluciones, el oráculo mira el problema que puede estar pasando. Por eso las personas que adquirieron los oráculos tienen derecho a 2 consultas gratis por medio electrónico durante todo el año. 2 consultas no más. Con el ánimo ahí sí poderle decir esto o esto, esto es lo que debe hacer. Hay muchísimas cosas del mundo mágico. Y algunos oyentes quisieran tener un conocimiento muy vasto sobre una cantidad de rituales, fórmulas, secretos con los cuales realizar determinadas cosas. Y esto se maneja una serie de sentimientos y de altibajos. Esto es muy importante tenerlo en claro. Cuando una persona piensa en otra, está fundida con otra emocionalmente, se va a interpretar lo que hay en la mente de la persona. Puede que usted esté bien o se sienta bien, pero está pensando a toda hora preocupado por una persona que está mal, lo cual quiere decir que su energía es igual a la persona en la que usted piensa.